¿Qué tal, chicos? ¿Me escuchan? Sí, se escucha bárbaro. Bueno, habilitemos las cámaras, así arrancamos. ¿Hay gente ingresando todavía o me parece ahí? Bien, ¿qué estuvieron viendo esta semana, chicos? Con los otros docentes. Estamos terminando de ver Homicidio Agravado con el doctor Taz. Ayer estuvimos viendo. Casi lo terminamos. ¿Y alguna otra figura? ¿Trata de Homicidio en personas? riña. Sí, eso sí, También. delitos contra la vida. Después trata de personas, me dijeron que vieron, ¿puede ser? Sí, también. Sí. Bien. Con trata de personas, recuerden, ¿sí? Recuerden que tienen las finalidades de esa conducta típica que están enumeradas en lo que es la ley, ¿sí? La 26.364 y creo que la reforma que es la 26.845. Ahí van a ver, creo, si no me falla la memoria, que en el artículo 7 les menciona las distintas finalidades que tiene la trata. Y si no, está muy bien explicado en el apunte del doctor Taza que está subido en el blog, ¿sí? Penal 2 MDQ. En su momento había subido un apunte sobre este tema. Bien. Una cuestión que quiero aclarar antes de que arranquemos es que nosotros hasta la semana que viene vamos a terminar de ver o vamos a ver el artículo 172, que es estafa. ¿Sí? Esto se lo marco para que sepan que para el parcial va a entrar hasta el 172. No les menciono las defraudaciones especiales porque si ven el 173 y siguiente van a ver que cada artículo tiene como 15 delitos. ¿Sí? Entonces, considerando que ustedes tienen el parcial el 30, que ya estamos ahí, agregarles de la semana que viene hasta la fecha del parcial 30 delitos es como que ustedes me van a matar. ¿Sí? Entonces, generalmente lo que hacemos es llegar hasta el 172, que es la estafa general, y que ustedes ahí vean cómo funcionan dichas figuras. Bien, eso, después subí un caso en el campus, no sé si lograron verlo. Lo que tienen que hacer ahí, si no lo hicieron, es contestar o dar la devolución dentro del mismo campus, ¿sí? Ahí yo generalmente suelo hacer las correcciones o les marco determinadas cuestiones. Mañana o pasado voy a tratar de subir otro caso más. Yo les aconsejo, si bien no es obligatorio que ustedes hagan los casos, les aconsejo que como con una cuestión de práctica o de ejercicio vayan resolviéndolos para que el día de parcial no se lleven una sorpresa, ¿sí? Sobre todo para que vayan viendo cómo escribir, cómo desarrollar los argumentos o los fundamentos en los cuales van a justificar su decisión, ¿sí? Es como para que tengan un training o un ejercicio previo a lo que es el examen. En caso, claro está, de que sea vía virtual. Bien. Profesor, una Perdón la interrupción. Entonces, el examen va a ser presencial con un caso y preguntas a desarrollar o múltiple choice. No, todavía Múltiple no se sabe. choice más un caso, como hicimos. Todavía no se sabe. O sea, eso lo va a definir el titular, ¿sí? Creo que la semana que viene va a ver cómo lo van a hacer. Y yo lo que hago es subirle caso como para que ustedes practiquen. En caso de que sea virtual, de que ya tengan un ejercicio. Generalmente cuando los exámenes son virtuales, se ponen casos, ¿sí? Uno o dos y cuatro o cinco preguntas múltiples choice.
¿sí? Con creo que una hora y cuarto más o menos para que ustedes resuelvan el examen. Si el examen es presencial, son 4 o 5 preguntas a desarrollar. ¿Sí? Salvo que este año, salvo que, qué sé yo, que en el examen presencial se decida poner 2 o 3 casos. No lo sé. Por eso yo cumplo en subirle 2 o 3 ejercicios como para que ustedes estén preparados, cualquiera sea la modalidad en la que se desarrolle el examen. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta sobre el caso que subí ayer o...? ¿Ninguna? Yo, profesor, sí. Me hago una consulta. ¿Lo podemos resolver y el fin de semana nos corrige, nos da la devolución, digamos, por el campus? Yo generalmente trato de darle la devolución por el campus. Ah, ¿sí? Bien. Ustedes hacen lo resuelven por el campus y yo me meto en el ejercicio que ustedes hicieron y marco alguna que otra cuestión. ¿Sí? Pero lo importante es que sepan cómo utilizar y cómo desarrollar el argumento. Van a ver que cuando empiecen a responderlo se van a encontrar con una forma de escribir que quizás no habían practicado hasta ahora. ¿Sí? Bien, ¿alguna consulta? ¿No? ¿Y de las figuras que estuvimos viendo hasta ahora, tienen alguna duda sobre los robos agravados y demás? ¿No? Bueno. No, hasta ahora no. Bien. Nosotros la semana pasada habíamos visto hasta el 166, ¿sí? Yo lo que le voy a pedir es que el 167 y lo que es abigeato que lo vean por su cuenta, que hay apuntes que están subidos en el blog sobre estas figuras penales, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es dedicarnos a ver el delito de extorsión, que es el 168. Bien. Yo no sé si ustedes recordarán, pero cuando nosotros arrancamos esta cursada, yo les hice mención, ¿sí?, de que las figuras patrimoniales o las figuras que íbamos a ver que atentaban contra el patrimonio se podían dividir en 3 grandes grupos. ¿Sí? El primer grupo estaba definido por aquellas figuras del apoderamiento. ¿Sí? El segundo grupo estaba definido por aquellas figuras que involucraban a la intimidación. Por ejemplo, el delito de extorsión, secuestro extorsivo, secuestro de cadáveres. ¿Sí? Y el tercer grupo estaba definido por lo que son las estafas y las defraudaciones especiales. Bien. Lo importante es que para que ustedes sepan cuál es el eje de cada uno de estos grupos, es que la forma de funcionar que tiene cada uno es totalmente distinta o opuesta a la del otro grupo. ¿Sí? Si nosotros tomamos como ejemplo la extorsión, vamos a ver que el ataque patrimonial se produce como consecuencia de un ataque o una intimidación. Mediante un ataque utilizando la intimidación. ¿Sí? Es decir, yo genero cierto temor intimidando a una persona para que esa persona se sienta obligada a entregarme algo, ¿sí?, que es, pertenece a su patrimonio. Puede ser una cosa, puede ser una suma de dinero, ¿sí?, o un documento, supongamos. Bien, en la estafa, como el tercer gran grupo de estos que estamos viendo, que vamos a ver el 172 la semana que viene, lo importante o el núcleo de la figura gira en torno al engaño. ¿Sí? Lo importante gira en torno al engaño o a la simulación. Es decir, una persona determinada simula una determinada escena, ¿sí?, o simula una determinada calidad, como supongamos puede ser una persona de negocios, para engañar a la víctima y que ese engaño produzca que la víctima, ¿sí?, se desprenda de parte de su patrimonio. ¿Sí? Es decir, tenemos por un lado la intimidación, que estamos hablando de la extorsión, en el cual una persona siente temor y por eso se desprende del patrimonio. Tenemos la estafa,
en la cual una persona es engañada, cree que una situación es real, y esa situación lleva a que la persona se desprenda de su patrimonio, y después tenemos el delito de hurto y de robo, que es el apoderamiento, en el cual el sujeto activo lo que hace es apoderarse de la cosa mueble total o parcialmente ajena. ¿Sí? ¿Me van siguiendo con esto, chicos, o voy medio rápido? ¿Vamos bien? Sí, va bien. Listo. Bien. Bien. Vamos al 168, que es esta figura que les mencionaba, en el cual lo importante es la intimidación. ¿Sí? Si nosotros leemos la figura, van a ver que nos dice lo siguiente. Será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 10 años el que, con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. ¿Sí? Segundo párrafo, incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito. ¿Cuál es la conducta típica en esta figura? En el primer párrafo, 168 es el artículo. ¿Cuál es la conducta típica, chicos? Se los leo de nuevo. El que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma obligue a otro a enviar, a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. ¿Cuál sería el verbo típico? Obligar. ¿Obligar a otro? Exactamente. El verbo típico sería obligar. ¿Sí? Mediante la intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma. ¿Sí? ¿Para qué obliga a otra persona? Para que entregue su dinero, ponga a disposición cosas. ¿Sí? Es decir, nosotros acá lo que vemos es que existe una intimidación que se genera sobre la víctima, ¿sí?, que tiene determinadas características. Estas características nos marcan que la intimidación tiene que ser idónea, tiene que ser cierta, tiene que ser grave, tiene que ser inminente, ¿sí? Tiene que ser idónea. Si no cumple con estos requisitos, entonces quiere decir que la intimidación no podría llegar a generar, ¿sí?, ese ataque a la libertad del sujeto pasivo. Ataque a la libertad que termina con una consecuencia patrimonial. Por eso los autores, o la mayoría de los autores, van a decir que en el delito de extorsión tenemos una figura penal que ataca primero el patrimonio y también ataca la libertad. ¿Por qué? Porque se vacía de contenido la voluntad del sujeto pasivo, ¿sí?, por la voluntad del sujeto activo. Es decir, yo obligo a Juan, ¿sí?, mediante mi intimidación, a que el viernes que viene a esta hora me deposite una cantidad de dinero en mi cuenta. Bien. Yo les dije que la intimidación tenía que tener ciertos requisitos. Cierta, tenía que ser cierta, grave, inminente, idónea, futura, ¿sí? Esos supuestos o el análisis de esos requisitos se tienen que hacer en el caso concreto, que es el que en definitiva nos va a decir si la maniobra tiene la entidad necesaria como para considerar que es típica, ¿sí?, bajo el espectro del artículo 168. Por ejemplo, supongamos que yo le digo a Juan, mira Juan, yo tengo cierta documental que demuestra que vos te copiaste en, no sé, ¿qué materia previa está ahí? Derechos humanos, ¿no? Bien. Yo tengo material que demuestra, Juan, que vos te copiaste en Derecho Penal 1 y en Derechos Humanos. ¿Sí? Ahora bien, si vos la semana que viene, para las 6 de la tarde, no me depositas 10.000 pesos, o no me traes 10.000 pesos al aula, yo esa documental se la voy a presentar al rector, y voy a pedir, ¿sí?, y voy a pedir que seas expulsado de por vida de la Facultad de Derecho.
¿Vos qué vas a hacer, Juan? En base a lo que yo te digo, esa situación te genera temor. ¿Sí? También vos la considerás cierta, ¿sí? Cierta, inminente, idónea. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Si tenés la plata, y me la vas a entregar. En ese caso, estamos enfrente de un supuesto de una maniobra que cumple con todos los requisitos a los cuales alude la figura. O mejor dicho, todos los requisitos necesarios para hablar de la intimidación que se encuentra bajo el manto del 168. Imaginemos un caso que no cumple con esas condiciones. ¿Sí? Vamos a transformar el mismo ejemplo que yo utilicé con Juan, lo vamos a transformar de una forma que no cumpla con esas condiciones. Bien. Yo vengo y le digo a Juan, mira, Juan, yo tengo un documental que prueba, ¿sí?, que vos te copiaste en la primaria o que te copiaste en el secundario. ¿Sí? Si vos no me depositás o no me traes al aula una suma de 10.000 pesos, yo voy a ir al rector de la Facultad de Derecho, o al decano, mejor dicho, y le voy a entregar la documental que acredita que vos te copiaste en la primaria o en el secundario. Vos, Juan, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me dirías, Juan? Que no me importa. Exactamente, me vas a decir, ¿y a mí qué me importa? Llévale lo que quieras, y total, yo ya la primaria la terminé, no tiene ninguna consecuencia que vos lleves y le entregues eso a la autoridad de la facultad. Entonces, como no tiene ninguna consecuencia, pero sobre todo porque no te genera un temor, ¿sí?, porque no te sentís intimidado, estamos en presencia de una maniobra que claramente no cumple con las exigencias típicas de la figura. ¿Sí? Por eso cuando nosotros hablamos de que la intimidación tiene que tener ciertos requisitos, estamos hablando de estos requisitos, tiene que ser, principalmente tiene que ser idóneo. ¿Por qué? Porque si yo realizo una maniobra y no le genero temor a la víctima, ¿qué voy a hacer? Seguramente la víctima lo que me va a decir es lo que me dijo Juan, y a mí qué me importa, hace lo que quiera. ¿Sí? Bien. Nosotros en el primer párrafo tenemos dos tipos de intimidación. La intimidación propiamente dicha, ¿sí?, y la intimidación engañosa. La intimidación propiamente dicha es la primera que está enumerada, es el que con intimidación, ese es el ejemplo que yo les acabo de mencionar. La intimidación engañosa es la simulación de autoridad pública o falsa orden de la misma. ¿Sí? Entonces, simular autoridad o simular ser una autoridad determinada o simular una determinada orden de la misma es lo que se llama intimidación engañosa. Los autores han sostenido que en realidad esto no era necesario porque ya quedaría englobado, quedaría abarcado con el primer supuesto que es muy general. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo simulo ser una determinada autoridad de la función pública, ¿sí?, supongamos, simulo ser el comisario de un determinado barrio, ¿sí?, y Juan tiene un local y yo voy y le digo, mirá Juan, si no me entregas a la semana que viene 10.000 pesos, yo voy a hacer un allanamiento en tu local y voy a decir que vos vendés droga y te voy a plantar cocaína. ¿Sí? Y eso va a generar que se te haga un expediente penal que va a tramitar durante un tiempo en el cual vos vas a tener que dar explicación. ¿Sí? Yo simulo ser autoridad, no la soy. Simulo ser autoridad. Entonces Juan, como me ve con el uniforme de un agente de la prevención, de la policía, que parece que soy de un alto cargo, ¿qué es lo que va a decirme? Ante esa amenaza o ante esa intimidación, me va a decir, sí, tomá, es más, ¿sabés qué? No esperemos hasta el viernes que viene por la duda que el banco no abra. Te traigo la plata mañana. ¿Sí? Y no me importa que yo no tengo nada que ver ni con drogas, ni con nada de eso.
pero la amenaza que vos me estás haciendo o la intimidación que vos me estás haciendo es tan idónea que me genera temor. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy escuchando que vos me decís es algo que puede pasar y que incluso ha pasado en la vida real. ¿O no? ¿Sí? Yo simulo ser autoridad. Bien. Una falsa orden de la autoridad. Yo vengo con una orden que dice que, supongamos, que tengo ordenado una clausura, ¿sí? Y que está firmada por un inspector municipal que ustedes saben que es, o sea, que existe tal inspector y que está encargado de tal lugar, ¿sí? Entonces, ustedes analizan la orden y la consideran verdadera. Entonces yo te digo, Juan, mira, si no me das, te doy el plazo hasta mañana o hasta pasado mañana, si vos no me depositas 20.000 pesos, te voy a ejecutar esta orden de clausura y te voy a clausurar el local. Y vas a perder más de 20.000 pesos. ¿Sí? La orden mía es falsa, pero Juan no lo sabe. Juan actúa influido, ¿sí?, por la intimidación o por el temor que le ocasiona lo que yo le dije. ¿Qué es? Que yo ejecute una orden de clausura. Claramente yo no voy a poder clausurar nada porque la orden es falsa. ¿Sí? Bien. ¿Me puede ser que preguntaron algo de falsa denuncia? ¿Cómo sería la pregunta de falsa denuncia? A ver si la puedo ver del chat. ¿A qué se refieren con una falsa denuncia? Chicos, el delito de falsa denuncia es una conducta que está reprimida, de manera particular e independiente, ¿sí? O sea, nosotros acá el ejemplo que yo les di, la persona no realiza la denuncia, ¿sí? Yo no denuncio un falso delito. Yo lo que hago es decirle a Juan que lo voy a denunciar por detenido, aunque no lo voy a hacer. En definitiva, lo que estoy haciendo es contarle una historia para que se sienta intimidado. ¿Sí? Claramente, si yo, primero que no soy funcionario, simulo ser autoridad, si yo además voy y realizo la denuncia, ¿sí?, ahí puede ser que estemos frente a otra situación, que es una falsa imputación. ¿Qué es esto? Le estoy atribuyendo la comisión de un delito, ¿sí?, a una determinada persona. Pero en el ejemplo que yo di, no realizaba la denuncia. Lo amenazaba con que la iba a hacer. Pero no la iba a hacer claramente porque el que estaba cometiendo el delito era yo. ¿Por qué? Porque simulo ser una autoridad que no soy, ¿sí?, y amenazo, valiéndome esa autoridad que no soy, a una persona para que me entregue una suma de dinero. Eso es más delito contra la administración pública, ¿no? Más que... Lo de la falsa denuncia sería un delito contra la administración pública. ¿Sí? Sería una de las tantas figuras que están en lo que es el delito contra la administración pública. Porque la administración pública es demasiado amplia, ¿sí? Y es, primero, que es un bien jurídico demasiado amplio y que puede ser afectado de distintos puntos de vista. ¿Sí? Cuando vean esos delitos van a ver cómo se pueden ver afectados en base a las funciones que tiene la administración pública. ¿Sí? Bien. Una
pregunta, el caso de, vio que llaman a la gente que simulan ser del banco y que los hacen darle los datos de la cuenta y sí, para extraerle dinero, ¿eso qué sería? En este caso, ¿estafa o extorsión? ¿Estafa? Depende cómo sea el llamado. Vamos a describirlo un poco más, a ver cómo sería. Porque por lo general la gente, por ejemplo, el Banco Provincia, vos haces una consulta por la red social oficial del banco, pero hay gente que está a la expectativa de poder atrapar personas, digamos. Te llaman por WhatsApp, cosa que el banco no hace. Y le piden datos a la gente o los hacen ir al cajero y... le piden datos de la cuenta para ellos poder entrar a su home banking y poder sacar dinero de ahí, transferirlos a otras cuentas. Sí. Bueno, después cuando la gente se da cuenta, es tarde, porque en algunos casos les vacían las cuentas. Bien. O sea, les dicen que simulan ser de del banco y no lo son, por eso no sé si... no sé si los intimidan, porque por eso digo, no sé si es. ¿Y a vos qué te suena más con esto? Con el hecho que vos describiste. No sé. ¿Ves? Por ejemplo, me haga pasar por un empleado del banco y que en la conversación te vaya sacando información y datos de tu cuenta. ¿Sí? En esa operatoria que yo realizo, o en ese hecho que yo llevo adelante, ¿vos ves que yo te estoy intimidando en algún aspecto? No. No, en realidad lo que estoy haciendo es engañarte. Claro. ¿Sí? Entonces eso está más vinculado con una estafa. Claro. En el supuesto del 168, si bien yo simulo ser una autoridad, o si bien simulo una falsa orden, la simulación esa tiene como sentido final una intimidación, una amenaza. ¿Sí? Esa es la función que tiene. Esa es la función que tiene, y eso es lo que lleva a algunos autores a criticar y decir que en realidad el tema de simular una orden o simular una autoridad claramente ya estaba, o sea, es redundante, ya se encontraba alcanzado con la primera parte del tipo penal. ¿Sí? Esto claramente quedaba incluido dentro del concepto ese general de intimidación y no hacía falta, por eso es redundante. Bien, fíjense que nosotros, mediante esta operatoria, obligamos a alguien, ¿sí?, a que entregue, envíe, deposite o ponga a disposición, ¿sí?, ponga a mi disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. ¿Sí? Si vamos al segundo párrafo, vamos a ver qué dice. En la misma pena, incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia obliga a otro a suscribir o destruir documentos de obligación de crédito. Fíjense que el segundo párrafo, primero, introduce violencia. ¿Sí? Introduce el término violencia. Y van a ver que los autores les dicen, cuando habla de violencia, dicen que se refieren a todo lo que se ha establecido, que se ha hablado con anterioridad, a la violencia física y demás. A mí el término violencia en esta figura es un concepto que me hace un poco de ruido, que me llama un poco la atención, sobre todo cuando hablamos de un tipo penal que en general se mueve con el efecto del temor que se ocasiona a otra persona. ¿Sí? Ya generar o tener una actitud de violencia física es como que me parece que va un paso más allá. Y no sé si concuerda tanto con lo que sería la extorsión propiamente dicha. Igual ustedes tengan presente que todos los autores hablan de que, o sea, no tienen ningún tipo de crítica hacia este concepto. ¿Sí? Bien. También otra aclaración es que nosotros en el segundo párrafo obligamos a la víctima a suscribir o destruir. ¿Sí? En el primer párrafo lo obligábamos
a que envíe, a que entregue, a que ponga a disposición. Acá lo estamos obligando a que firme o a que destruya un documento de crédito. Un pagaré, por ejemplo. ¿Sí? Yo le digo a Juan, le digo, mirá, Juan, si vos me firmás este pagaré, voy a ir con la autoridad máxima de la facultad y con esta documentación le voy a decir que te copiaste, así te expulsa. Yo te estoy pidiendo a vos, te estoy obligando a que me firmes un pagaré. Un pagaré es un título ejecutivo. Vieron que en los títulos ejecutivos o en los procesos ejecutivos no se discute la causa, se ejecuta el título. ¿Sí? Es decir, que si el pagaré tiene una suma de 10.000 pesos, se va a ejecutar por 10.000 pesos. No se va a discutir nunca la causa que ocasionó que generó ese pagaré. ¿Sí? O incluso te puedo obligar a que destruyas el pagaré que yo te firmé o un cheque que te entregué. ¿Sí? Bien. Además de estas aclaraciones, vamos a ver que en esta norma surge algo. ¿Sí? Fíjense que habla de documentos de obligación o de crédito. Y en el primer párrafo nosotros decimos documentos que produzcan efectos jurídicos. Entonces los autores se plantean o discuten, dicen, pero pará, si estamos con delitos que atentan contra el patrimonio, entonces quiere decir que los documentos del primer párrafo siempre son títulos, ¿sí?, que involucran el patrimonio. Y los títulos que involucran el patrimonio son los títulos ejecutivos. ¿Sí? Entonces los autores dicen, si los títulos que involucran al patrimonio son los títulos ejecutivos, ¿a qué se refería en el segundo párrafo cuando los vuelve a mencionar? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Van a ver que muchos no se ponen de acuerdo, ¿sí?, pero en general lo que sostienen es que los documentos del primer párrafo son un concepto mucho más amplio que puede abarcar otras situaciones documentadas Perdón, justo me llegó un mensaje del titular. Me dice que el lunes a las 17 horas le va a dar clases a las dos comisiones. Sí, nos dijo ayer. Sí, a ver, denme un segundo que le contesto. Bien. Les decía, lo que sostienen es que los documentos a los que alude el primer párrafo son mucho más amplios. ¿Sí? Sí, el lunes a las 17 horas tienen clases con el doctor Taza, ambas comisiones. Ahora yo después les voy a leer una notificación a todos. ¿Sí? Les decía, los documentos del primer párrafo son mucho más amplios. ¿Sí? Incluso hasta podemos hablar de un documento, por ejemplo, una escritura pública, ¿sí?, una cuota de alimentos. Entonces son conceptos más amplios. Esto para que lo tengan en cuenta, que van a ver que algunos sostienen, no, pero son de crédito, igual que los del segundo párrafo, hablan de una mala técnica legislativa. Otros un poco más amplios dicen, no, en realidad los del título ejecutivo son los del segundo, ¿sí? Y en el primero tenemos todo tipo de documentos que pueden producir efectos jurídicos que son patrimoniales. ¿Sí? Bien. Una cosa que me olvidaba es que en la extorsión siempre tenemos que hablar de ilegitimidad del accionar. ¿Sí? El accionar que atenta contra el patrimonio siempre tiene que ser ilegítimo. No tiene que tener ninguna base ni... Sí, un testamento, tal cual. No tiene la legitimidad, o sea, la extorsión no tiene que tener un basamento que puede estar de alguna manera justificado. ¿Sí? Cuando digo justificado, lo digo tomado con pinzas.
Imaginémonos que Juan en realidad me debe una suma de dinero por una máquina que yo le vendí. Hace 5 meses que le digo, che, Juan, pagame lo que me debes, no me le mandé carta de documento, no me contesta, ¿sí? No me devuelve los llamados, me esquiva cada vez que me cruza. ¿Sí? Y yo le digo, mirá, sabiendo que Juan siempre se quiso recibir de abogado y sé que le falta poco, le digo, mirá, Juan, si vos no me pagás o no me firmás este pagaré, o no me entregás la suma de dinero que me debes, le voy a llevar al rector esta documentación para que te expulse de la facultad. ¿Sí? Ahí nosotros lo que tenemos que es un reclamo mío, ¿sí?, de una suma dineraria que Juan me debía y que era legítimo. ¿Sí? El dinero que yo le reclamo a Juan era legítimo. Lo que no es legítimo es la forma en la que yo se lo reclamo. ¿Sí? Pero esta conducta me va a sacar de la extorsión y me puede llevar a otra figura, ¿sí?, de otro tipo. Pero no vamos a estar frente a la figura de extorsión. Incluso capaz que la conducta sea atípica. ¿Sí? Quizás la conducta sea atípica, porque en realidad yo el reclamo que estoy haciendo tiene un basamento en una deuda que tienen conmigo. Es decir, yo no estoy atentando contra el patrimonio de Juan. ¿Sí? Bien. En cuanto a la consumación, la conducta se consuma en el momento que existe ese detrimento patrimonial, si se quiere. ¿Sí? La conducta se consuma en el momento en que se desprende el sujeto pasivo de esa parte de su patrimonio. Lo que van a tener que tener en cuenta ustedes es que el momento consumativo no va a ser el mismo cuando se entregue, ¿sí? Ese momento va a ser distinto al de depositar o al de poner a su disposición, o incluso al del momento de enviar. ¿Sí? El momento consumativo va a ser distinto. Lo mismo que cuando hablamos de suscribir o destruir. ¿Cuándo se va a consumar en el caso de la destrucción del documento? Cuando yo rompa el documento. Y en el caso de enviar, cuando yo envíe el patrimonio, o la cosa, o el dinero. ¿Sí? Bien. En cuanto al aspecto subjetivo, ¿qué opinan, chicos? ¿Es una figura dolosa? ¿Puede ser culposa? ¿Puede admitir el dolo eventual? ¿Qué opinan ustedes? Dolosa. Es dolosa. Es dolosa de dolo directo, ¿no? Sí, dolosa. Exacto. En este tipo de... En esta figura no tenemos ninguna duda de que es dolosa de dolo directo. ¿Sí? Acá hay dolo directo. Si hay otra situación, entonces no estamos frente a extorsión. Si se da otro supuesto o no se cumple con el tipo de subjetivo, y no estamos frente a extorsión. La extorsión necesariamente requiere, ¿sí?, que en el aspecto subjetivo hablemos de dolo. Bien, ¿alguna duda sobre esto? Bueno, en el 169 tienen el chantaje, que se lo pueden ver por su cuenta. ¿Sí? Lo que me interesa empezar a ver es el 170, que es el secuestro extorsivo. ¿Sí? El 170 dice, se impondrá reclusión o prisión de 5 a 15 años, ¿sí?, de 5 a 15 años al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona para sacar rescate. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena será de 8 años. ¿Sí? La primera figura grabada es la obtención del rescate. ¿Sí? La conducta se agrava cuando se obtiene el rescate. Ahora bien, la figura siempre nos dice lo siguiente. Al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona para sacar rescate. Cuando nosotros hablamos de rescate, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Hablamos solamente de dinero?
¿Qué opinan? Como que no lo especifica del todo. Yo creo que es cualquier beneficio para el secuestrador. Puede ser cualquier cosa que tenga valor. ¿Sí? El rescate puede ser cualquier cosa que tenga valor. Puede ser, qué sé yo, yo puedo pedir una suma de dinero, o puedo pedir unas joyas determinadas, ¿sí? O puedo pedir relojes caros o un cuadro. Pero necesariamente tiene que tener un valor el rescate. ¿Sí? Inclusive, profe, algún mueble, ya sea un vehículo, una moto o algo así. Sí, eso es más difícil de, o sea, sinceramente yo he visto secuestros distorsivos y generalmente siempre han pedido sumas monetarias o algún que otro reloj o algo de eso. Un vehículo automotor, una moto es más difícil porque vos pensás que el dinero vos lo podés hacer desaparecer fácil y es más difícil de rastrear. En cambio un vehículo es más complicado, ¿sí? Pero bueno, pero sí, lo importante es que tenga, que el rescate tenga determinado valor monetario. Muy bien. Si nosotros vamos al 142 bis, recuerden lo que dice el 170, ¿sí? Dice, al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona para sacar rescate. Si vamos al 142 bis, van a ver que dice, se impondrá prisión o reclusión de 5 a 15 años al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. ¿Sí? Al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Si nosotros leemos las dos figuras, van a ver que son casi idénticas. Lo que cambia es que en el 170, que es un delito contra el patrimonio, se solicita un rescate. Pero guarda, en el 142, cuando el victimario le exige a la víctima o a un tercero algo, quizá le está pidiendo que entregue una suma de dinero también. Que haga un hacer positivo. Entonces la pregunta entre una y otra será, bueno, pero ¿y cuál es la conducta? ¿Qué significa esto? Van a ver que en realidad es casi, les diría, una mala técnica legislativa, ¿sí? Que en definitiva lo que muestra es que casi son dos conductas similares. Lo único que varía es que en el 170 hacemos referencia al rescate, ¿sí? En el 170 estamos haciendo alusión a una cuestión netamente patrimonial. Pero tranquilamente podría haber ido al 142. O sea, si no existiera el 142, 170, podríamos hablar de un 142 bis tranquilamente. ¿Sí? Esto lo marco porque en las dos conductas existe una afectación a la libertad. ¿Sí? En el 170 existe una afectación a la libertad, pero primordialmente existe una afectación al patrimonio. ¿Sí? Ustedes imagínense el contexto y del hecho del que estamos hablando. Una persona que es privada de su libertad, ¿sí? Y que se encuentra retenida o oculta mientras se pide un rescate por su liberación. Perdón, chicos. Imagínense los casos famosos que hemos tenido en el cual una persona ha sido privada de su libertad, ¿sí? Y que muchas veces ha terminado en la muerte de la persona. O sea, es un delito gravísimo, ¿sí? En el cual tenemos el patrimonio afectado, pero también, principalmente, la libertad como segundo bien afectado. ¿Sí? Igual ustedes recuerden siempre que cuando tienen que identificar el bien jurídico afectado en primer término, siempre recuerden en qué capítulo o en qué título del Código Penal está. Siempre ese es el que les va a marcar cuál es el bien jurídico principal. ¿Sí?
Bien. Esto del rescate, esto de que se defina el rescate es importante. ¿Por qué? Porque esto también puede definir la competencia. ¿Sí? Van a ver que antes, en algunos casos que fueron resonantes, los abogados trataban de instalar mediáticamente que se había solicitado, que en el hecho en el cual ellos eran abogados patrocinantes de la víctima, se había solicitado un rescate. ¿Esto por qué lo hacían? Porque esa situación sacaba el expediente de la órbita provincial y lo mandaba a la órbita federal. ¿Sí? La implicancia que eso tenía no solamente era sobre la justicia, sobre qué justicia iba a intervenir, si la ordinaria o la federal, sino también sobre la fuerza que iba a intervenir. Porque pasaba de la policía de la provincia a la policía federal. Y en uno de esos supuestos, la policía de la provincia estaba sospechada de haber intervenido. ¿Sí? Estaba sospechado, había situaciones que no eran claras. Entonces, con una maniobra, ¿sí?, de carácter entre derecho procesal y lo que es la parte especial de las figuras penales, ¿sí?, se trataba de sacar la investigación de la órbita provincial para llevarla a la federal, para que fuera otra fuerza independiente de la sospechada para que investigara. ¿Sí? Bien. Hay un fallo de corte que no recuerdo el nombre, pero la corte solía decir que el secuestro extorsivo pertenecía a la órbita federal cuando hablamos de organizaciones que estaban, ¿sí?, orientadas o que estaban destinadas a realizar secuestros extorsivos. Organizaciones que se mantenían en el tiempo y que tenían determinada estructura. Con esto, algunos sostienen que en realidad, cuando se habla de este tipo de estructuras, se está hablando a lo que fueron las organizaciones militares en los años de plomo de la Argentina. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien, chicos? Profe, una consulta. Sí. ¿Cuál es la única diferencia entre el 142 y el 170? ¿Es que en el 170 también se afecta al patrimonio? ¿Es la única diferencia que tienen? Sí, se afecta al patrimonio y en realidad te hace la mención al rescate. ¿Sí? Porque supongamos, yo podría decir lo siguiente. Yo podría decir que, no sé, uno de ustedes sale el viernes a las 8 de la noche de la facultad, yo lo subo en mi auto y vamos a los cajeros. ¿Sí? Otra persona y yo obligamos a cualquiera de ustedes a que nos entreguen las claves de su tarjeta de cajero, ¿sí?, y extraemos dinero. ¿Sí? Los obligamos y extraemos dinero. La pregunta es, ¿esa conducta constituye un secuestro extorsivo o constituye un 142 bis? En cualquier caso, nosotros lo que advertimos es que existe un ataque a la libertad, ¿sí?, pero que además la siguiente conducta afecta al patrimonio de la víctima. ¿Sí? Pero quizás esa conducta está regulada por el 142 bis. Claro, o sea que es una línea muy delgada que la define el rescate, básicamente. La define el rescate, o sea, es una línea, como decís vos, muy delgada. Porque fíjate que cuando nosotros hablamos del 142 bis, lo que hacemos a la víctima es pedirle que haga determinadas conductas. ¿Sí? Y esas conductas, cuando le pedimos que haga algo, puede ser que me entregue el dinero que va a estar yendo un cajero. ¿Sí? Pero esos son supuestos como el de, yo no sé si lo comentaron acá o en la clase anterior, como el de la estafa virtual, que son casos discutidos. Es el tema de los cajeros, ¿sí?, o el otro supuesto que te llaman de una cárcel y te dicen que tienen a un familiar tuyo privado de la libertad, que si no
pasas determinadas tarjetas, ¿sí?, telefónicas, vos no lo vas a volver a ver o le va a pasar a tu familiar. ¿Sí? Vieron que eso se lo suele llamar secuestro virtual. No existe ninguna persona que está privada de libertad en ese caso, sino que es un engaño. La pregunta es si eso constituye una estafa o si constituye una extorsión. ¿Sí? Es un supuesto que no está definido. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar y puedo decir, sí, mira, la realidad es que a mí, que alguien me llame de un establecimiento carcelario y que me diga que tiene privada de libertad un familiar mío, y me genera temor, me intimida. Entonces, para mí es una extorsión. Y otro puede agarrar y te puede decir, no, pero en realidad lo que está haciendo el sujeto este es engañarte. Te está generando una situación, ¿sí? Te está generando una situación en la cual a vos te convence determinada situación. Lo que pasa es que si nosotros, desde ese punto de vista, consideramos que es una estafa, vamos a tener un problema. ¿Cuál es? Que en este tipo de llamados de secuestros virtuales, el sujeto pasivo siempre obra motivado por el temor. Y en la estafa no existe temor. En la estafa lo que existe es una persona que realiza una conducta de manera voluntaria porque está engañado. ¿Sí? Pero una cosa es tener el... Una cosa es que opere el fraude en mi voluntad, y otra cosa es que yo opere motivado por un temor. Entonces, desde ese punto de vista, para mí estamos hablando de una extorsión en el secuestro virtual. Bien. Gracias. ¿No, de qué? Fíjense, chicos, que el 170 dice al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona para sacar rescate. ¿Sí? Nosotros tenemos distintas conductas acá, que es una es sustraer, otra retener, otra ocultar. ¿Sí? Podríamos incluso tener una cuarta persona que pida y llame para pedir rescate. En este supuesto podríamos tener una denominada coautoría funcional, en la cual existe una distribución de roles entre los distintos sujetos. ¿Sí? La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los momentos consumativos? Cuando puedan disponer de lo que piden, ¿o no? Cuando se pueda disponer de lo que se pide, ¿sí? O guarda. También podríamos hablar de qué cosa. De que estamos frente a una figura penal que tiene determinada entidad en la cual el sujeto, en la cual el legislador, mejor dicho, y la doctrina dogmática entendió que la consumación tenía que ser anterior. ¿Sí? Vamos de nuevo. El delito es tan grave que yo no puedo entender que se consume cuando se cobra el rescate. ¿Sí? Que entonces eso me lleva a pensar o que eso lleva a resolver que la consumación tiene que ser anterior a ese momento. ¿Sí? Que la consumación tiene que ser cuando se priva de la libertad al sujeto pasivo. De hecho, es una cuestión lógica. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos el Código Penal, ¿qué es lo que nos dice? Que se agrava cuando se consigue el propósito. Es decir, que se consuma cuando se sustrae, cuando se retiene y cuando se oculta. Y si nosotros conseguimos el propósito que es cobrar el rescate, entonces ya no es la figura básica, sino que es la agravada. ¿Sí? Bien. ¿Tienen alguna... ¿Alguna pregunta, chicos? Culpabilidad. ¿Es una figura dolosa o no? Me estaba olvidando de esto. Nadie puede pensar que dolo eventual en un secuestro extorsivo. No, no. Acá hay dolo directo. O sea, no puede. La posibilidad de dolo eventual sobre una privación de la libertad no puede
no puede sostenerse. Más allá de que en algún ejemplo Creus habla del dolo eventual, por ejemplo, en una privación ilegítima de la libertad del 141, cuando menciona aquel guía de esquí en una montaña que lleva a un turista a la cima de la montaña, sabiendo que podía darse una tormenta que les iba a impedir bajar. ¿Sí? Entonces, para Creus es un supuesto de dolo eventual en una privación ilegítima de la libertad. Es muy rebuscado el supuesto, ¿sí? Porque más allá de que yo sepa que el pronóstico me dice que puede haber una tormenta de nieve que me puede impedir bajar de la cima de la montaña a mí y al turista, y considerar que el turista pase la noche resguardado una tormenta como una privación de la libertad es como medio rebuscado. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿No? La semana que viene vamos a seguir con secuestro extorsivo y vamos a ver las figuras agravadas y vamos a ver el delito de estafa. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Algo que me quieran decir? O... ¿No? Bueno, entonces los dejo. Buen fin de semana. ¿Sí? Buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Doctor, feliz día. Igualmente.